Buenos días, amores de la audiencia. Me llamo Matías Centeno de la Escuela Provincial de Comercio número 4. Hoy comenzamos con la semana de lecturas recordatorias en el bicentenario del fallecimiento del general Belgrano. Manuel Belgrano, mucho más que el creador de la bandera. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, hijo de María Josefa González Casero y Domenico Belgrano Peri. Cursó sus estudios de Derecho en España. En el año 1794 pasa a ser secretario del Consulado de Buenos Aires, cargo de que desde ese momento fomentó firmemente hasta la generalización de la enseñanza y las reformas económicas. Como periodista, escribió El Telégrafo Mercantil y creó el Correo de Comercio, que se publicó entre el año 1810 y 1811. Tomó parte de la defensa de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, durante las dos invasiones inglesas de 1806 y 1807. En 1810, formó parte de los patriotas que pretendían la emancipación del dominio español en Argentina y se convirtió en miembro de la Junta del Gobierno Revolucionario. Fue nombrado general y pronto dirigió a las tropas independientes frente a los realistas, logrando importantes victorias como fueron la Batalla de Tucumán de 1812, la de Salta 1813. En los últimos meses de 1813, los españoles en el Alto Perú, actualmente Bolivia, le vencieron. En 1814 pasó el mando al general José de San Martín. Desde ese momento se dedicó a la diplomacia y a la mediación en disputas políticas, surgidas tras proclamarse la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Manuel Belgrano fue defensor de la enseñanza y educación popular y presentó un proyecto para crear escuelas gratuitas. Fundó la Escuela Náutica de Dibujo y Comercio, pareja de María Josefa Ezcurra y María Dolores Erguero. Fue padre de Manuela Mónica y Pedro Rosas. Ideó una escarapela con los colores celeste y blanco, como distintivo para los soldados. El 27 de febrero, con esos mismos colores, creó la bandera que más tarde fue adoptada como la bandera nacional. Ya enfermo, decidió retornar a Buenos Aires, donde falleció el 20 de junio de 1850, tras 14 meses de larga agonía y sumido en la pobreza, a pesar de haber pertenecido a una de las familias más ricas del Río de la Plata. El hecho pasó casi inadvertido. ¿Por qué? Porque en ese día se hallaba la crisis política y vio desfilar a tres gobernadores. Se dice que sus últimas palabras fueron: "¡Ay, patria mía!". La pobreza que vivió en sus últimos días se reflejó también en el mármol de su lápida, que se extrajo de una cómoda que había pertenecido a su familia, en la que colocó la leyenda: "Aquí yace el general Belgrano". El 20 de junio, aniversario de su fallecimiento, fue decretado Día de la Bandera, como homenaje al padre de la patria y creador de su emblema nacional. Desde ya, muchísimas gracias, será hasta mañana.